convertí en gigante. El problema es que quiero ser mucho más pequeño. Y esto es porque siendo tan grande, mi pan loca me puede encontrar más fácilmente. Agüita, ven aquí, por favor, tómate una foto conmigo. No, ya me tomé contigo y más de 100 fotos. Y no quiero tomarme más. Tengo que desaparecer para que no me encuentre. Agüita, ¿dónde te has metido? Uy, uy, miradla, está justo ahí. Menos mal que me he escondido detrás de la montaña, aunque soy bastante grande. Pero lo que la fan loca no sabe es que cuanta más experiencia gane, más pequeño me volveré. Y cuanto más diminuto sea, más difícil será que me encuentre. Y uno de los métodos más simples para ganar experiencia es matar animales. Así que voy a matar a esta abejada. ¿Qué? Eso es. ¡Mirad! ¡Estoy ganando experiencia! Lo que pasa es que es muy complicado matarlos. Sobre todo porque soy demasiado grande. Tengo que tener muy buena puntería. ¡Muerto! ¡Vamos allá! Estoy a nada de conseguir un nivel. No encuentro agüita. ¿Dónde puede estar? Y mirar, ahí está la casa de la fan loca, pero se parece mucho a mi antigua casa. ¡Ay! ¡Le han puesto mi cara! ¡No puede ser! ¡Está demasiado obsesionada! Vale, tengo que darme prisa, tengo que volverme pequeño. ¡Corre, corre, corre, corre! Matamos a la vaca, perfecto. ¡Y ya tengo un nivel! Como podéis ver, al incrementar un nivel me he hecho más pequeño. ¡Oh, miren! ¡Ahí está Agüita! ¡Ven, tómate una foto conmigo! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Sal de aquí! ¡Tengo que escapar! ¡No, ven aquí! ¡Quiero tomarme muchas fotos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que matar más animales! ¡Tengo que matar más animales! ¡Aunque me tardo bastante! ¡Matamos a este de aquí! ¡Eso es! ¡Y ya estoy a nada de conseguir 5 niveles de experiencia! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Y mirar esto! ¡Al conseguir 5 de experiencia, me han dado una pala! ¡Pero qué hará esta pala de aquí! ¡A ver, vamos a minar esto! ¡Dios! ¡Puedo romper bloques más grandes! ¡También podré romper los de piedra! ¡Vamos allá! ¡No, solamente rompe los de tierra! ¡El lado bueno es que cuanto más bloques rompa, más experiencia me van a dar! ¡Vamos, rómpelo, rómpelo todo! ¡Necesito conseguir muchos bloques! Con este cañón estoy segura de que lo atraparé. ¿Qué? Y me tomaré muchas fotos con él. ¿Cómo que cañón? ¿Cómo que cañón? ¡No, no, no! ¡Escapa de aquí! ¡Escapa de aquí! ¡Me quiere atrapar! ¡Me quiere atrapar! ¡Le voy a romper todo el suelo! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Te vas a quedar ahí atrapada! ¡Me están atrapando! ¡Vamos, vamos, vamos! El problema es que esto no hace nada. ¡Necesito conseguir muchos más bloques! Y al conseguir más bloques me han dado más experiencia. ¡Mirad eso! ¡Ya tengo 10 de experiencia! Y todo esto es porque tengo un montón de bloques. Y con esto hemos pasado de una escala de 25 a una escala de 20. Que cada vez soy mucho más pequeño. Espero que la fan loca no se haya dado cuenta. No puedo creer que lo haya perdido de vista de nuevo. ¡Oh, mirad eso! Menos mal que tenía esta montaña por aquí para protegerme. Tengo que seguir matando mobs para poder hacerme más pequeño. Mirad, aquí hay una aldea, de hecho. Seguro puedo romper los cultivos de la aldea y me darán más experiencia. Mirad, por romper el cultivo me han dado 12 de experiencia. Así que vamos a terminar de romperlo todo. Eso es. Con esto consigo 13 de experiencia, pero se me ha roto la pala. No es posible. Así que mientras gano más niveles para desbloquear la siguiente herramienta, tengo que utilizar mi espada para acabar con más mobs. ¡Pisadas gigantes! Estoy segura de que son de Agüita. ¡Debe estar cerca! Pero mirad, esto es perfecto. Se ha hecho de noche. Estaba harto de matar animales normales. Ahora puedo matar monstruos como creepers. Este de aquí. ¡Ahí tienes! ¡Voy a acabar contigo! De hecho, como soy tan grande, me tiene tanto miedo que no vayan a explotar. Y con esto ganaré muchísima más experiencia. ¡Vamos, mátalo! ¡Mátalo, vamos! Obviamente esto me da muchísima más experiencia. ¡Matamos zombies también! ¡Eso es! ¡Va a hacer muchísimo más pequeño! ¡Ya veréis! Estas jaulas serán mucho más efectivas. ¡Ah, ya maté todos los zombies! ¡Solamente me quedan ovejas! ¡Voy a acabar con todas ellas! ¡Tengo que llegar al nivel 15! ¡Eso es! ¡Estoy a punto de conseguirlo! ¡Y mato estas de aquí! ¡Espera un momento! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡No puede ser! ¡Las jaulas no han funcionado! ¡No, no! ¡La fan loca de nuevo! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡He intentado atrapar con jaulas! ¡Pero no le ha sido nada útil! ¡Ja, ja, ja! Yo voy a acabar con esta oveja que tengo por aquí. ¡Eso es! ¡Muere! ¡Muere! Después de matarla, ¡mirad esto! Me hago más pequeño y he desbloqueado un pico. ¿Qué hace este pico de aquí? A ver, vamos a probar a romper algo. ¡Oh, Dios! ¡Rompo muchos más bloques! ¡Mirad esto! ¡No puede ser! ¡Mis trampas no funcionaron! Tengo que probar algo nuevo. Y ahora mi objetivo es romper toda la roca posible para conseguir muchísima más experiencia. ¡Mirad esto! ¡Estoy ganando un montón de experiencia! ¡Vamos, rompe, rompe, rompe! ¡Es mi oportunidad! ¡Voy a robarle los zapatos! ¡Espera un momento! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No, no puede ser! ¡Mis zapatos! ¡Me los ha robado! Tengo los zapatos de Agüita. Los voy a usar de decoración para mi casa. ¡No, no, no! ¡Mis zapatos se los llevo! ¡No puede ser! ¡Me ha dejado sin zapatos! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡No puede ser! ¡Tengo que recuperarlos de alguna forma!
Pero antes de que me llegue a robar todo lo que tengo, voy a construirme una casa. No estoy seguro aquí. Necesito un lugar para protegerme. Y voy a comenzar a hacer mi casa justo por aquí. El único problema es que me va a tomar mucho tiempo construir una casa tan grande. ¡Soy demasiado grande! Pero que se me ha ocurrido una idea. Si utilizo el siguiente comando, aparecerá una casa gigante justo enfrente de mí. ¡Wow! ¡Mirad esto! Y esta es mi casa portátil gigante. El único problema es que me acabo de dar cuenta que me falta una puerta. Que tendré que romper los bloques. ¡Y listo! Os presento por aquí mi casa gigante. Está totalmente adaptada a mi tamaño. Tengo por aquí un asiento. Tengo aire acondicionado, un computador para grabar mis vídeos y una pizza que me voy a comer. ¿Qué es eso? Tiene la cara de Agüita. Tiene que ser su casa. Y mientras me como mi pizza, estoy... Vamos a picar esto. ¿Qué es eso que estoy escuchando? Parece ser la fan loca, pero espera un momento, es imposible. Esto es una casa gigante, estoy súper protegido. Totalmente imposible, me voy a comer toda esta pizza yo solo. ¡Miren! ¡Ahí está Agüita! ¡No! ¡Tómate una foto conmigo! ¡No! ¿Cómo ha podido entrar por aquí? ¡Ha hecho un agujero en mi casa! ¡Mirad eso! ¡Me ha destruido el armario! ¡No tengo que escapar de aquí! ¡Corre! ¡Rompe esto! ¡Ven aquí! ¡No te vayas! ¡Hoy me tomaré 50 fotos contigo! ¡No! ¿Cómo que 50? ¡Si ayer nos tomamos 200! ¡No! ¡No tengo que escapar! ¡Vamos! ¡Esto de ser gigante es muy dificultoso! ¡Es imposible! ¡No puedo salir! ¡Vamos! ¡Rompe más! ¡Está aquí al lado! ¡No me está tomando fotos! ¡No! ¡Me está tomando fotos! ¡Corre! Mirar mi experiencia al romper mi casa ha subido. Solo que se me ha ocurrido un plan. Ahora lo que podría hacer sería romper mi casa y conseguir muchísima más experiencia. ¡Agüita! ¿Dónde te has metido? ¡No! ¡Ya está viniendo! ¡Corre, escapa por el otro lado! ¡Voy a romper las ventanas también! ¡Rómpelo todo! ¡Oh, no! ¡El cristal no se rompe! ¡No voy a ganar tanta experiencia con eso! ¡Pero esperen un momento! ¿Me han dado 20 de experiencia? ¡Mirad, me he hecho mucho más pequeño! ¡Y me han cambiado el pico! ¿Qué pico es este? ¡Pico de hierro de Chu! ¡O sea que con esto podré romperlo todo mucho más rápido, tío! ¡Y esto me da mucha más experiencia! ¡Lo siento, fan loca, pero te vas a quedar ahí! ¡Voy a romper toda la casa! ¡No! ¡Tengo que rescatar la pizza que se estaba comiendo! ¡No, si yo rompo primero toda mi casa! ¡Corre! Después de romper todo lo que tenía dentro de mi casa, esto es lo que sucedió. ¡No! ¡Mi pizza! ¡Ja! ¡Lo he destruido todo! ¡Y mirad eso! ¡Esto me ha dado 50 niveles de experiencia! ¡Me estoy haciendo muy pequeño, muy pequeño! Es mal que la fan loca no lo ha visto. ¡Oh! ¡Agüita! ¡Te veo más pequeño! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Escapa! El problema de ser más pequeño es que me cuesta mucho más escapar. Tengo las patas mucho más cortas. Pero me hace más sencillo moverme. Así que puedo escapar realmente bastante más fácil. Voy a regresar a mi casa para agarrar bloques y construir una jaula para aprisionarle. Tengo que agarrar los bloques necesarios para atraparla. Este pico que tengo es bastante increíble. El único problema es que no me rompe tantos bloques como me gustaría. Así que vamos a hacer un truco. Pero para esto vamos a tener que construir hacia arriba. Vamos allá, eso es. Tal que así. Ya que mi objetivo con esto es construir una máquina que me rompa los bloques solos. Pero para esto necesitaré muchos dispensadores. Vamos a colocar todos los posibles. Luego rellenamos todo de dinamita. Tal que así. Y al colocar todo este redstone por aquí arriba. ¡Vamos! Simplemente necesito colocar una palanca por aquí y prenderla toda. ¡Vamos allá! ¡Wow! Y esto me rompe bloques solo. El único problema es que no son tantos. Porque si utilizo mi pico, mirar cuánto voy a romper, pues bastante más. Así que vamos a utilizar una máquina mucho más grande. ¡Y listo! ¡Tal que así! Ahora simplemente tendría que subirme encima de la máquina y activar todas y cada una de las palancas. ¡Vamos allá! Una por aquí, otra por aquí y otra por aquí. ¡Vamos! Lo cual nos ha dado... Bueno, no sé si ha sido mucha experiencia. Vamos a probar ahora con el pico. ¡Y el pico nos da bastante más experiencia! ¡Mirad esto! He picado un momento y ya me ha dado 75. Y con esto me he vuelto más pequeño. Con esto voy a romper muchas más cosas. Me da bastante más experiencia. Espera un momento, ¿qué es eso? Tengo que ver qué es esto. ¡Dios! ¡Un bloque de bedrock! ¡Seguro que al minarlo! ¡Y conseguir muchísima experiencia! ¡Vamos! Está hueco por dentro. ¿Pero por qué? Perfecto. Ha caído en la trampa. ¡No puedo minarlo! Pensaba que con este pico lo lograría, ¡pero no se puede! Esperar un momento, ¿qué ha sido ese ruido? ¡Has caído en mi trampa! ¡No puede ser! ¡Me he encerrado en una prisión! ¿Pero cómo he conseguido tanto vedro? ¡Jamás te lo diré! ¡Es un secreto! ¿Cómo que es un secreto? ¡Verás, te voy a romper todo esto! ¡Mira eso, te vas a caer del árbol! ¡No, está rompiendo todo! Pero da igual, porque te vas a quedar ahí atrapado. ¡No puede ser! En eso sí tienes razón. Ok, espera un momento. ¡Ah! ¡Se te ha olvidado colocar bedrock en el suelo! ¡No puede ser! ¡Y con mi pala de madera lo voy a conseguir romper! ¡No! ¡No escapes, Agüita! ¡No!
¡Sí, voy a escapar! ¡Ya lo verás! ¡Mirad esto! ¡Lo he roto todo! Ahora solamente tengo que quitar toda la tierra. Y lo siento mucho, Pan, pero me escapo. ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mirad qué rápido rompo con este pico! ¡Me están dando un montón de experiencia! ¡Dios mío! ¡Apúrate, apúrate! ¡Corre, agüita! ¡Tienes que escapar! ¡Con esto, mirad! ¡Hemos llegado al nivel 100! ¡Que hemos hecho un agujero exageradamente grande! ¡Estoy haciendo mucho más pequeño, mucho más pequeño! ¡Dios santo! Ahora mira aproximadamente menos de 20 bloques. ¡Y mirad! ¡Mi pico ha sido actualizado! ¡Es un pico de diamante! ¡Madre mía, cuánto rompe esto! ¡Mirad cuánto acabo de romper! ¡Dios! Y con esto hemos logrado escapar. Y algo que me ha resultado realmente extraño es que haya podido conseguir vidrio. Así que es algo que yo también quiero probar. Así que he regresado justo aquí para ver si puedo romper la vidrio. Parece ser que esto no se rompe. Voy a esperar un momento. ¡No! Agüita se me escapó. Pero algo que él nunca sabrá es que saqué la bedrock del creativo y tengo toda la bedrock en mi casa. Vamos, vamos, rómpete, rómpete. No se rompe ningún solo bloque. Solamente estos de aquí, pero estos no me sirven de nada. Necesito que se rompan los de la bedrock. Ah, estoy seguro que tiene que haber hecho trampas de alguna forma. Incluso sacar las cosas del creativo, ¿quién sabe? ¡Seguro ha hecho trampas! ¡Seguro ha hecho trampas! Y estoy pensando algo que nos podría ayudar bastante. Ya que no puedo agarrar la bedrock con este pico, ¿qué tal si le robamos la bedrock que ella tenga? Y así pasa de este pico de diamante, que la verdad está bastante bien. ¡Un pico de bedrock! Pero esto no va a ser nada fácil. Porque de hecho, mirar, está dentro de su casa. ¡Va a ser imposible entrar! ¡Oh, agüita! Sabía que regresarías conmigo. Ven aquí para que te atrape. ¡No, no, 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 no! ¡Está viniendo de aquí! ¡Está viniendo de aquí! Por eso os he dicho que no puedo entrar dentro de su casa siendo agüita. Por lo que se me ha ocurrido una idea. Lo que voy a hacer va a ser convertirme en un cerdo. ¡En un cerdo gigante! ¡No! Agüita se me escapó, pero como sé que regresará, voy a construir una trampa para atraparle. Con estos bloques falsos, la trampa estará terminada. Y de hecho, mirar, parece que se ha ido. Es mi oportunidad para entrar dentro de la casa. No, cerdo, tú no. Tiene que ser Agüita. Es mi momento, le voy a robar toda la madre que tenga. ¿Qué? 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 ¿Qué hago aquí? No puede ser, cayó un cerdo en vez de caer Agüita. ¡Oh, mirar esto! ¡Me ha atrapado! Oh, yo quería atrapar Agüita. Voy a tener que matar al cerdo. ¿Qué es eso que tiene en la mano? ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Me ha matado! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡No puede ser! ¡He perdido todas mis cosas! Pero sigo siendo igual de grande. Pero espera un momento. He conseguido escapar. A ver, no es lo que yo esperaba, pero he perdido mi pico de diamante. Ahora sí que necesito la bedrock de verdad para poder hacerme el pico. Y parece ser que siendo un cerdo esto no ha funcionado. Por lo que se me ha ocurrido convertirme en una abeja. Y esto es porque las abejas pueden volar. Vamos, vamos, vamos. Ahora siendo una abeja le voy a robar toda la bedrock. ¡No! ¡Un bicho gigante! ¡Le he asustado! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No, me asustan mucho los bichos! ¡Oh, es perfecto! ¡No sabía que le asustaban los insectos! Ahora sí, es mi momento de robarle todo. Me he dado cuenta que justo ahí dentro tiene un cofre. Dime que por favor la bedrock que está en este cofre. ¡Vamos, vamos! ¡Rompe todo, rompe todo, rompe todo! ¡Que rompo todo! ¡Eso es! ¡Vamos allá y mirar esto! ¡Tiene toda la bedrock aquí escondida! Y no solo eso, sino que además tiene un montón de bloques de diamante. ¡Sabía que estaba haciendo trampas! ¡Así que se lo vamos a robar todo! Pero sobre todo lo que me quiero llevar es la bedrock. Me voy a hacer todas las herramientas de bedrock posibles. Y un poco de diamante nunca está de más. Y ahora nos vamos volando, nos vamos volando. Y ahora ya puedo volver a ser agüita. Y nos vamos corriendo. ¡Espera un momento! ¡La abeja es agüita! ¡Parece que me robó toda la bedrock! Pero espera un momento. Veo agüita mucho más chiquito. Esto es muy sospechoso. Voy a seguirle. Y con la mesa de crafteo, ¡mirad esto! ¡Hemos conseguido el pico de bedrock! Y no solo eso, sino que además también voy a hacer un hacha de bedrock y una pala de bedrock. Y ahora con esto ya lo puedo romper todo. Con esto me voy a volver mucho más pequeño. ¡Dios! ¡Mirad lo que rompo! Con esto conseguido 500 de experiencia. ¡Wow! Espera un momento. Agüita se ha hecho más pequeño. Esto de romper bloques me está ayudando muchísimo a hacerme diminuto y así evitar que la fan loca me encuentre. En nada seré más pequeño que un píxel. Con que eso era lo que estaba pasando. Ahora sí que lograré atraparte. Espera un momento. ¿Qué ha sido esa risa? ¡Mirad eso! ¡Es la fan loca! ¿Qué está haciendo? ¿Está rompiendo bloques? ¡Mirad eso! ¡Se ha vuelto más pequeña! ¡Me tiene que haber descubierto! ¡Tiene que haber visto mi plan! ¡Seguro sabe que me quiero volver más pequeño! ¡No! ¡Ahora tengo que convertirme mucho más pequeño!
ello. Vamos a romper todo, vamos a romper todo. De hecho, ¿sabéis qué? Le voy a romper hasta la casa. Vamos a hacer tal que así. Y así seguro que conseguiré muchísima experiencia. ¡Vamos, Dios! Voy a romper toda su casa, ¡vamos allá! Eso es, toma, toma, toma. Finalmente rompemos esto de aquí. ¡Y listo! ¡La hemos dejado sin casa! ¡Y me he hecho muchísimo más pequeño al romperla! ¡Y he ganado mucha más experiencia! Ahora tengo que seguir rompiendo bloques. ¡Tengo que seguir rompiendo muchos más bloques! ¡Vamos, vamos, rompe todo esto! ¡Pues vamos, vamos! ¡Instalar la madera también! ¡Eso es, Agüita! ¡Sigue rompiendo bloques! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Agüita! ¡Rompe todo, rompe todo! ¡Solo que tengo un problema! ¡Estoy rompiendo todo! ¡Pero no gano más experiencia y no me hago más pequeño! ¡Pues vamos, vamos! ¡No, mirar! ¡No me estoy volviendo más pequeño ni tampoco estoy ganando experiencia! ¿Qué puedo hacer? Voy a tratar de romper otras cosas. Voy a romper árboles. ¡Mirad esto de aquí! ¡Hay un montón de árboles! ¡Voy a romperlos todos! No, tampoco gano experiencia. ¡Me hago más pequeño! Pues aquí hay muchos más árboles. Seguro va a ser mucho más fácil. Vamos a romper por aquí, eso es. ¡Y mirad! ¡Los rompo todos! Pero tampoco funciona. ¿Qué puedo hacer? ¡Ah, no es posible! Parece ser que ya he alcanzado el límite con mis herramientas. Solo existe una forma de hacerme mucho más diminuto. Pero para eso tengo que ir a hablar con la bruja. La última vez que hablé con ella me maldijo para siempre. Y por eso tengo este color de pies. Pero no me queda de otra. Tengo que ir a hablar con ella. ¡Corre! No, la fan me encontrará y estaré acabado. Mirar, técnicamente la bruja vivía justo por aquí. Vamos a ver. Sí, mirar, está justo aquí. ¡Hola, bruja! Hola, Agüita. ¿Cuánto tiempo? ¿Quieres que te vuelva a convertir en sapo? ¡No, bruja, no! ¡Vengo a pedirte ayuda! ¡Quiero volverme diminuto, pero no puedo! Así que necesito una de tus pociones para conseguirlo. Muy bien, Agüita. Te perdonaré lo de la última vez. Pero si quieres la poción, me tendrás que traer 3 stacks de diamante. ¿3 stacks de diamante? ¡Eso es muy fácil! De hecho, tengo ya varios stacks de diamante que le había robado a la fa. Así que simplemente hago tal que así. ¡Y mirad cuántos stacks de diamante tengo! Aquí tienes 3 stacks de diamante. Muy bien, Agüita. Aquí tienes la poción. ¡Oh, la poción! ¡Aquí está! ¡Vale, muchas gracias! ¡Poción diminuta! ¡Mirad esto! Me la voy a tomar, eso es. ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Me he vuelto diminuto! ¡Por fin! Ahora sí que la fan nunca me podrá encontrar. Realmente me tengo que esconder justo aquí. ¡Al fin lo conseguí! ¡Agüita es mío! ¡Espera un momento! ¡Fan loca! ¡No! ¡No! ¡No es posible! ¡Me he estafado! ¡Ya eres mío! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Has sido atrapado! ¡No! ¡No es posible! ¡Suscríbete para ayudarme a escapar de aquí!